Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como leéis en el título, hoy os traigo el favorito de agosto. Y bueno, voy a comenzar enseñándoos unos polvitos que es que me van genial, que son los Seltzer Preset de MAC. Y lo bueno que tienen estos polvitos, bueno, os voy a enseñar un poquito cómo son unos polvos compactos. A ver si lo... así mejor tapando el espejo. Si veis, ya se nota un pelín la forma del pan porque los estoy usando muchísimo. Vienen con esta borlita que parece por un lado vamos, por un lado es borla y por el otro lado es como piel o cuero. Yo creo que más piel. Y como ahora en verano a mí me cuesta tantísimo aplicarme la base de maquillaje, lo que hago es coger los polvos, me los aplico y como tiene una ligera cobertura, me camuflan, por decirlo de alguna manera, un poquito las imperfecciones, las rojeces y estas cositas, vamos, las rojeces más que nada, por lo que me lo aplico, porque tengo la piel seca, pero no sé por qué siempre tengo algún granito o alguna rojez o algo, imagino que es porque tengo también la piel sensible. Y bueno, pues me va genial también para no ir con la cara totalmente descubierta. ¿Que me veo que no tengo rojeces ni tengo nada? Voy sin nada. Si no, sí que me lo aplico. Y me parece que va muy bien también para quitar los brillos. Entonces, a esas personas que tenéis la piel, que tenéis mucho brillo en la zona T y tal, os vendrían genial. Y también, bueno, Sarai se lo habéis visto en sus vídeos, si no se lo habéis visto, los utiliza. Y ella los utiliza sobre todo para matificar, después de haberse echado la base de maquillaje. Yo todavía no los he probado así, pero los probaré a ver qué tal me van. Os vuelvo a repetir que son los Seltzer Preset de MAC. A mí me han ido muy muy bien. El tono que yo estoy usando es el NC25. Está un poco guarra la parte de abajo. Y me están gustando mucho, ya os digo, sobre todo para esta época que parece que a todas nos cuesta muchísimo echarnos la base de maquillaje porque hace mucho calor. Pues estos a mí me están yendo genial. Otra cosa de la que estoy totalmente enamorada es este delineador de Urban Decay, que es el 24/7, en el tono Perversion. Y este delineador me venía dentro de la paleta de Urban Decay, la Book of Shadows 4. Sí, la Book of Shadows 4. Y el primer día que lo probé no me gustó nada, y estando en Gran Vía, en el Sephora de Gran Vía, en el stand que tienen de Urban Decay, hablando con la chica, le dije, es que estos delineadores líquidos, hice, ¿por qué no los has usado? Cuando te pongas a usarlos te van a encantar y no vas a querer otra cosa. ¿Qué razón tenía? Lo empecé a usar un poco por pereza, porque el eyeliner en gel, el rollo que tiene es que tengo que estar utilizando el pincelito, luego hay que limpiarlo y soy muy perra. Las cosas como son, o sea, me da mucha pereza, sobre todo, yo cuando voy a trabajar me levanto a lo mejor, si tengo que sacar al perro una hora antes, si no tengo que sacar al perro me levanto media hora antes, entonces en media hora imaginaos a lo que me da tiempo, entonces si tengo que estar cogiendo el producto sin pasarme de coger mucha cantidad y tal y cual, muchos días directamente me voy sin maquillar, me maquillo en el curro o no me maquillo. Entonces, a mí me encanta, o sea, mi ojo sin el delineado lo siento un poco como desnudo. Me gusta cómo queda, o sea, me parece que queda precioso un delineado negro. Y bueno, pues con este delineador yo lo puedo llevar en el bolso y pasármelo en el curro o en casa, es que tardo 2 minutos. Y me encanta porque es súper preciso, es un negro muy intenso, y ya sabéis que yo tenía muchos problemas porque no encontraba un delineador negro intenso. Mucha más recomendada el de Essence. Lo que pasa que si he encontrado este, yo creo que ya no voy a buscar más porque es que me ha encantado. Y lo cómodo de no tener que estar usando un pincelito, porque este viene ya con su pincel. Os lo voy a enseñar. Es un pincelito muy, muy finito. Entonces es súper preciso. Y un contra que le pongo es que si empezamos a delinearnos el ojo por la parte del lagrimal, cae casi todo el producto dentro del ojo, escuece muchísimo, pica muchísimo y emborronas todo el ojo, te sale por todo. O sea, la que lías es chica. Pero
Yo lo que hago es empezar a aplicármelo a partir de la línea, a partir de las pestañas. Entonces me lo aplico desde ahí y ya lo alargo y me hago mi rabillo. Me encanta, por lo que os digo que es un negro muy intenso. Luego es waterproof. Entonces ahora con el calor no se derrite, porque lo malo del eyeliner en gel o del lápiz es que ahora en verano yo siento que se me derrite. Y esto no se mueve. De hecho, me he duchado con él para hacer la prueba y no se ha ido, se ha quedado perfecto. Y otra cosa que me gusta mucho es que no sé si a vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado mucho que esto es en gel, me lo aplicaba y al intentar repasarlo para que quedara más intenso o si había algún cachito que no se había aplicado bien, al pasarlo otra vez quitaba la zona que ya había maquillado y se quedaba como a parches, como horrible, era como una desesperación tremenda. Con este no pasa. Con este no pasa. Entonces, me ha gustado mucho, sé que hay varios, entonces a lo mejor poco a poco empiezo a pecar y voy cogiendo poco a poco el resto de colorines que tienen. Y como os Porque estoy me ha hablando gustado de Urban muchísimo. Decay, voy a pasar a otro producto de Urban Decay que también me gusta mucho, que es el pincelito que viene dentro de la Naked 2. Es este pincel que es doble, que viene aquí con una lengua de gato y con un pincel de difuminar. Es sintético, o sea, los dos son sintéticos, pero aun siendo sintéticos, van genial para aplicar las sombras en polvo, sombras en crema, o sea, para todo tipo de sombras. A mí me está yendo genial. El de difuminar me parece muchísimo mejor, ya os lo comenté cuando os hice el vídeo de el haul de cuando me compré la Naked 2, que me parecía que el pincel de difuminar era mucho mejor que el de MAC o el de Sigma. Aquí tengo los dos para que veáis que sí tengo los dos y los he probado los dos. Este es el 217 de MAC y este es el E25 de Sigma. Y bueno, pues lo que tienen estos pinceles de por sí es que así haciendo un versus, este no me ha soltado ni un pelo. Desde que lo tengo es que no se le ha escapado ni un pelito. Estos dos sí que han soltado pelos. Y si veis, los dos están así como un poquito, a ver si lo podéis ver. Están como un poquito abiertos, como un poquito en plan abanico. Sobre todo los laterales. Entonces estos pinceles cuando los limpio con el limpiador de brochas no vuelven a su ser. Si los lavo con agua y jabón, sí. Pero no me gusta que tenga que estarlos lavando a posta con agua y jabón para que vuelvan a tener su forma. Porque este, para limpiarlo normalmente, solo con un poquito con un cleaner y dándole así unas pasaditas, ya se cae todo el producto. Y no tengo que estarlo tan siquiera aplicándole limpiador de brochas. De vez en cuando sí lo hago. Pues por higienizarlo un poco, pues por limpiar un poquito así más profundo, desinfectarlo, estas cositas. Pero no porque realmente el pincel me lo pida o el pincel lo necesite. Otra cosa es que estos pinceles, bueno, una curiosidad, porque ya al deciros por qué es favorito, ya os lo he dicho, porque aplica los productos genial. Porque no se me ha caído ni un pelo, porque se limpia muy bien y porque yo llevándome esto de viaje no necesito más pinceles. Con este solo puedo hacer todo. Y bueno, el colorete no, pero para los ojos, con uno solo me vale para hacer todo. Y vale, la curiosidad que os iba a Una contar. curiosidad es que los pinceles de Urban Decay están hechos con plásticos de botellas recicladas. Que me parece genial que los pinceles sintéticos estén hechos de ese producto. Otra cosa que ahora en verano es como, sobre todo ahora en este mes, ha sido como amor eterno, es esta manteca de Sephora, que es la de limón y verbena. Que me encanta, me encanta, me encanta. Es que, oh, es esta de aquí, como veis, ya le estoy pegando buen trote. Y no es porque tenga que usar mucha cuando me la aplico, porque es una crema bastante sólida, diría yo, o sea, es bastante compacta. Pero con poco, yo lo que hago es que cuando salgo de la ducha, me quito un poco el exceso de agua con la toalla, pero no del todo. Y cojo un poquito de cantidad, me la masajeo las manos y me la paso por las piernas y luego un poquito para la parte de arriba del cuerpo. Y es que con esas dos veces que yo cojo, ya me he aplicado todo, todo. Ya me lo he repartido por todo el cuerpo. Y sí es cierto que
Tarda un poquito en absorberse, pero tampoco es una barbaridad. O sea, me aplico las piernas, cuando me aplican los brazos ya tengo lo de las piernas absorbido y luego ya el resto. O sea, que se nota que es una manteca, que es más, lo que os digo, como más concentrada, más sólida. Y eso sí, tiene un olor. Es que es una pasada, es que huele al limón, pero mogollón. Y lo que hago es combinarlo con una colonia de limón también de Sephora, que es la de verbena, limón y verbena, o sea, del mismo pack que la manteca, y con este gel que es de Douglas, que es el de limón y lima. Sinceramente, este limón no huele, este a mí me huele al Dulcipica este de Coca-Cola. No sé si lo conocéis, voy a buscar alguna foto por Google a ver si lo puedo poner, pero era una chuche que es como marrón alrededor y por dentro es como un regaliz marrón alrededor y por dentro es verde. Y me huele exactamente igual a ese que olía a Coca-Cola, genial. Y no sé, me encanta. Y usar las tres cosas juntas es que te deja un olor tan rico en el cuerpo, es tan agradable. Me gusta muchísimo. Ahora el producto que os voy a enseñar, os voy a pedir un poquito de ayuda. Se llama Sudocrem. Y es un producto que me mandaron sobre todo para... Bueno, fue un regalo que me hicieron. Y fue después de ver el vídeo este que yo hice de mis perfectas imperfecciones, que decía que tengo un problema, que mis muslos rozan entre sí y me escuezo. Salen unos granitos y es muy, muy incómodo, lo paso mal. Y me mandaron esta cremita, me la mandó una de mis suscriptoras y me dijo, pruébala porque para eso va genial. Y luego estuve leyendo que va también bien para los granitos, para el eczema de los codos, de las rodillas y tal. Yo de momento no tengo ningún problema en codos o en rodillas, pero sí que me ha venido genial para el roce de los muslos. Es increíble porque tú tienes la zona súper roja, te la aplicas por la noche y cuando te levantas por la mañana, como si no te hubiese pasado nada. O sea, genial. Sí que es cierto que la usé también para intentar aplicármela antes de que me pasara eso, pero no, para eso no sirve, sirve para quitar ese escozor. La uso también cuando me salen granitos en la cara. Me aplico esto por las noches porque es una crema muy untuosa, pero muy, muy, muy untuosa. Se queda blanca la zona. Bueno, como veis, está así un poco rara, pero porque como me ha gustado tanto, cuando ha venido Sarai le da una muestra. Cuando ha venido otra amiga le da otra muestra. Porque me parece que va genial. Para mi chico que se le tiene las manos tan secas que se le agrieta, sobre todo los deditos, el dedito gordo, se le agrieta, o sea, se le hacen unas rajas y se aplica esto y enseguida se le cura. Entonces, me gusta mucho esta crema, le saco muchísimos usos. Tenía que estar en este favoritos de agosto, pero el problema es que veo que se me va a gastar y no la voy a encontrar. Entonces, como me ayudasteis tantísimo, porque ha sido increíble lo que me habéis ayudado cuando os dije que estaba buscando el disco este de goma. Esto, que soy más mal explicándome. Bueno, pues os dije que estaba buscando dónde podía volver a comprar esto, porque yo lo había comprado a los chinos de mi barrio. Y me escribisteis por Twitter, por Facebook, por YouTube, por mensajes privados a YouTube, por correos. O sea, ha sido una oleada de mensajes de, mira, en tal sitio, en tal otro, no sé qué, no sé cuánto. O sea, muchísimas gracias porque no sabéis lo que me habéis ayudado, pero muchísimas gracias de verdad. Y claro, como he visto que habéis sido tan sumamente efectivas, he dicho, oye, pues ya que me estoy comiendo la cabeza y no sé dónde puedo encontrar esto, a ver si alguna me puede decir dónde puedo encontrarlo. Ya lo pongo ahí otra vez, que es el Sudocrem. Y por fin, la que pueda que me lo diga por donde sea, que yo lo leo en todos los lados, porque me parece que está genial esta crema, que va muy bien, ya os digo, para muchísimas cosas. Y yo de momento, pues para eso, para los granitos, el escozor y estas cositas. ¿Mi labial favorito de agosto? Bueno, pues como estáis viendo, os estoy empezando a sacar en todos los vídeos un labial. ¿Por qué? Porque yo todo siempre uso, o sea, todos los meses uso labiales, pero siempre hay uno que es el que me apetece ponérmelo más. No sé por qué, pero me pasa eso. Yo creo que a todas nos pasa, que hay uno que es como este, y tiramos de ese. Este mes para mí ha sido el Nikki. El labial Nikki de MAC, el Viva Glam Nikki. Y me encanta este labial, es el que yo voy puesto los morrillos. Y es que es el color que me parece, o sea, perfecto. Para ahora, para verano, es un rosa tan bonito, tan neón.
Y que da igual que te lo pongas a las 8 de la mañana, que te lo pongas a las 10 de la noche, que me parece tan bonito. Por si no lo habéis podido conseguir, que sepáis que en web lo están vendiendo, en la web de Mac venden los Nikki, entonces echar un ojillo porque los tienen. La última cosa que os voy a enseñar es la brumita de Mac. La bruma de Mac yo la utilizo para ahora en verano, o sea, la suelo llevar en el bolso y cuando tenga así mucho calor me doy un poquito porque es, pues ya os digo, un poquito bruma. Os voy a hacer demostración, ya verás. No puedo evitar el poner cara así cada vez que me la he hecho. Pero está genial porque fija el maquillaje y refresca la cara. Entonces, ya os digo, ahora lo suelo llevar en el bolso y cada vez que yo me noto así me hago fufu y me lo echo. Con el agua de avena también lo podéis hacer. Yo he estado utilizando también el agua de avena de Avène, pero no me ha gustado porque el bote me chorrea. O sea, cuando yo lo echo, cae la bruma y gotas. Y no me gusta eso, porque tengo que estar con cuidado echándomelo desde lejos para que no me caiga en la ropa. Entonces me ha gustado mucho más la de MAC. Como veis, yo la que llevo es la de tipo viaje. Y cuando se me gaste, como ya se la pasó al verano, me compraré la grande. Pero esta ahora mismo, así tamaño viaje, me viene genial para llevarla en el bolso. Incluso miraré a ver si la puedo rellenar de la grande y así lo sigo usando. Porque estos botes tan enanos para el Back to Mac no valen. Y ahora os voy a enseñar el producto favorito de este mes de Golfito. ¡Golfo! Viene, qué gordito, ¿ven? Ven, qué pachorra tiene. Ven, sube. Mira lo que tengo. Tengo que engañar, si no, no sube. Sube. Venga, ven. Ven aquí, ven. Venga, muy bien, muy bien. Ahí. Mira. Es esto, Golfo. Mira. Uy, uy. Mira, toma. Bueno, pues es un chuchú. Un chuchú. Un. Jo, qué mal estoy hoy, de verdad. Bueno, es un botecito de estos típicos que se usan para cortar el pelo, para aplicar. O para las plantas también, lo he visto. Es un botecito con un dispensador. Es que no me sale. Bueno, es como una bruma, pero en. ¿Me entendéis, verdad? Qué mal. Y a ver, ¿por qué os lo he enseñado? Todas estas personas que tenéis animalillos en casa, sobre todo los perrillos, en esta época lo están pasando muy muy mal, porque con el calor están asfixiados y están en casa todo el día tirados o están con. Parece que se van a morir. Entonces, yo lo que le hago a Golfito es que le saco por la mañana lo más pronto que puedo y por la tarde, sobre las 9 de la noche, 9:30, cuando ya empieza a oscurecer, para que no lo pase tan mal, porque además él al ser tan negrito, se agobia muy rápido, lo pasa un poquito mal. Y con esto yo lo que hago es que cuando volvemos del campito, se lo aplico y se queda más fresquito. Diréis, ¿por qué no tiras de manguera? Porque la verdad es que tengo la suerte de tener una terracita y poder pegar un manguerazo. Con eso es que le puede dar un corte de digestión al perro que se me puede morir. Entonces, yo os diría que cuidado, porque igual el meterles en la ducha o tal. No, si les metéis en la ducha, no lo metéis con agua fría. Ponerlo con agua caliente, ¿qué diréis? Agua caliente, si le quiero refrescar. Si le echáis agua caliente y luego lo dejáis que se seque al aire, el perro se refresca. Y no le pega el golpetazo de ir ardiendo y pegarle y darle con agua fría. Porque a nosotros nos pasa igual, ya sabéis lo típico de no te bañes después de comer, no te. O sea, es que les pega el corte de digestión a los perrillos también. Entonces, yo la manera de refrescarle es con este aparatito y hay veces que se lo aplico antes de salir y otras cuando volvemos. Y cuando pasa un rato de cuando hemos vuelto, a lo mejor ya sí que le pego ese bañito. Le tengo ahora aquí haciéndome compañía. Si es que es tan mono. Lo de que he dicho que le engañaba para que subiera a la cámara, vamos, a la mesa, porque el pobre está acostumbrado a que no se puede subir a ningún lado.
Ya deja de salir en plano. Ahora otra vez. Agüita. Bueno. Voy a acabar el vídeo porque si no vais a salir hasta las narices de mí. Y... a ver. Y bueno, pues hasta aquí es el vídeo de favoritos. Espero que os haya gustado esta última introducción de poner el producto favorito de Golfito, porque me parece que es que va genial para los perros. Los gatos no, porque creo que esto a los gatos no les molaría, pero los que tenéis conejillos, hurones y estos animalitos, yo creo que esto es agua, entonces no les puede hacer daño, y como está así en... no me saldrá, tipo aspersor, difuminado, pulverizado, pues les viene muy bien porque les refresca un poquito, pero no es el manguerazo de agua fría. Ya os digo, espero que os haya gustado. Otra cosa que se me olvidaba, si os gustan los accesorios que llevo en este vídeo, os voy a poner abajo la web donde los he comprado, que los he comprado, bueno, miento, la página de Facebook, que es una página de Facebook donde los he comprado, y de todos modos os quiero hacer un vídeo solo dedicado porque he comprado varias cositas y para que las podáis ver bien, deciros de qué está hecho y todo. Os mando un besito muy fuerte, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!